La edificación. Fundamental. Línea de auspicio. El sistema, la compañía. La edificación no hablada. Escucha bien, líder, no te distraigas. La edificación no hablada es más importante que la hablada. Si ustedes son el ejemplo, ustedes llegan primero. Eso es triste ir a un evento y ver un montón de sillas vacías y, y todo, y todas las cámaras y todo, todo, y los líderes todavía están en la habitación. Eso es edificación. Usted edifica en lo que usted cree. Usted valora lo que usted cree y lo valora como con su presencia, siendo el primero y siendo el ejemplo para los demás. La edificación es fundamental, no es estar presente y estar metido en el celular. No es estar presente y estar hablando con otro. Eso es estar ausente, eso es desidentificar al líder que está al frente. Usted tiene que estar centrado, concentrado. Que su gente lo vea, que usted es el que está más motivado y más atento en lo que está haciendo para que ellos emulen lo mismo, dupliquen lo mismo. Vestirse para el éxito. Queremos lucir jóvenes, sí, todos queremos lucir jóvenes y bellos. No, claro que sí, ¿verdad? Es importante. Pero tampoco es irnos a los extremos. Ahora llego eh, con, con una, una t-shirt, llego con una chancleta y, por favor. Nos sentimos tal vez un poco más cómodos sin corbata, pero vestidos profesionalmente, de negocio. Muy importante. Consulta. Hacemos las cosas y después que metemos la pata, consultamos. Consulta con tu opline o el líder en tu línea que tiene más experiencia y conocimiento, consulta cualquier cosa que vaya a hacer, porque si están siendo tus mentores, el discípulo se sujeta y consulta. Sí. Fundamental, y si no busca la guía, consulta en la guía. Si está ahí, hazlo. Si no está ahí, no invente. Si tú eres el líder, tú auspicias gente todos los meses. Sí. ¿Qué ejemplo de líder? ¿Qué ejemplo de el networker? Y lleva cinco años sin meter a nadie. Es una historia del pasado, es una novela del pasado, pero no es una novela de éxito del presente ni del futuro. El líder que tiene la conciencia de networker, todos los meses mete ¿qué? gente nueva. ¿Cómo es posible? Si antes metías gente, que ahora que tienes liderazgo, que tienes resultados, que tienes experiencia, que sabes cómo hacerlo, no metes gente.